Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal de lluvias? Ajá, ¿qué tal de lluvia? Johnny, Ingrid, Eli, Marvin, Jesse, ¿cómo están de lluvias por allá? Se acaba de calmar un poco. Se acaba de calmar un poquito. Aquí está empezando a llover, vea. Y yo dije, híjole, que si no se viene, nos vemos hasta el viernes. Dije. Pero no, 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 ahorita Ha no. llovido toda la tarde. De verdad, aquí no, fíjate. Pero se Aquí sí, venía. hasta ahorita que está Más o bien menos. Y ha llovido calmado. fuerte. Sí. Pero no se te fue la luz, ni el internet. Sí, se ¿Sí? estuvo yendo temprano, pero gracias a Dios ahorita. Híjole, Ya. hermano, qué barbaridad. No, yo también, yo sí espero que no se me vaya a mí, porque si no estoy frita, me va a tocar reponer las horas. Pero no, no se me fue. Primera vez. Ay, no, y estaba afligida, fíjate, porque. Hay una amiga mía que necesitaba una medicina que vive cerca de acá de la casa, entonces yo la tenía y con mi esposo rapidito fuimos en una carrerita con sombrilla toda porque ya venía. Uf. Entonces yo prefiero que subir que ellos que bajen porque ella es doctora, pero tiene lupus. Entonces a veces a ella sus piernas no le responden y se le aguadean y vive como para abajo, ¿verdad? Y el esposo es diabético. Entonces dije, no, mejor nos vamos nosotros de un solo una carrerita. A tiempo. Porque ahorita Sí. ya se vino. Ay, lástima que no te lo puedo enseñar. Aquí está mi compañero estrella. Mr. Chess. Pero tiene unos. Se salvaron, fíjate. Les tocaba baño. Y se salvaron los muy tremendos. Sí. Que ya tienen, desde que fui para Costa Rica y regresamos, tienen como 2 semanas de no bañarse. Bueno, casi 3, ¿ve? Incluyendo esta. Ya les tocaba, y son compadres del agua. Ah, pues mañana les toca. Yo creo que no, el sábado les toca. Bueno, si los podemos bañar mañana, sí. Si no, no. A Ches nos cuesta, porque Ches no tiene 3 capas de pelo. Él es más peludo. Y es el más chiquito, es el hijo, se podría decir. Y Yo Whisky es igual el tengo papá. una Rottweiler y es No, bien una peluda. Rottweiler. Yo tengo una Ah, pensé. Rottweiler y es Rottweiler peluda. peluda. Yo he Sí, es visto bien Rottweiler que el peluda. pelito es cortico. No, es bien peluda, Pero entonces demasiado. no es Rottweiler pura, es mezcla. No, es Los Rottweiler. Rottweilers peludos. Sí, sin colita. Jamás había visto. Los que yo he visto son negritos que tienen el pelito cortico y también la colita bien cortica. Pero ese sí, ese Mira, era nos muy vas a tener que chiquito. enseñar una foto tú, porque yo Ya. nunca he visto Rottweiler peludo. Sí he visto chihuahuas peludos y salchichas peludos, pero Rottweiler jamás. Y usted, Raulito, ¿ya ha visto Rottweiler Ya peludo? voy a ver un, ya voy a ver acá Porque en una yo imagen. los Rottweiler que yo sepa son pelito cortico, negro, sí, que botan pelo, pero nunca los he visto peludos, tú. Es bien peluda esa. Mira, qué interesante. Es una nueva clase la bicha, entonces. Es una perrita. Sí, ¿Cómo se llama? pelusa. ¡Pelusa! ¿Sabes cómo se dice cuando un perrito es peludo? Se dice hairy. Hairy. Porque hair es cabello, ¿no? En inglés. Y hairy es que es peludo. Harry. Hairy, muy bien. No hurry, porque hurry es así como que te apuras, ¿verdad? Es hairy. Harry. Hairy, exacto, muy bien. Así como Gerardo, que tiene abundante cabello. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Qué bueno verte. También tenemos a Amy, tenemos a Marvin, a Ingrid, a Jessica. A Carmencita, que está aquí, a Leana y a Raulito. Qué bueno que se pudieron conectar. Yo estaba pensando, a ver, estos chicos si van a tener problemas por la lluvia, pero no. Marvin, al fin te vemos desde ayer. Congratulations. Ya no, porque no te gusta encender la cámara. Si te ves bien, hombre, no te preocupes. Pues sí, lo que pasa es que te estás durmiendo, ¿verdad? No, mira. Ah, no, si tienen que tomarse un cafecito o agua o quieren comer alguna frutica. Yo estoy bien, no, no tiene ningún problema. Estamos Gracias. perfectos, ¿verdad? Así que sin pena, sin vergüenza, como digo yo. ¡Hey, chicos! Estamos a un día de terminar
En módulos. How you feel? ¿Cómo se siente? Diga la verdad. Calle ahora. O hable, bueno, hable ahora o calle para siempre la cosa, ¿verdad? Así es. Digan al fin, esta teacher mucho habla. Y ahí ustedes ven, ahí digan, no hay problema. Bueno, si están callados, quiero decir, ya me afligí. No, no, yo estoy feliz porque hemos terminado un módulo más, pero a la vez estoy triste porque no sé si vamos a continuar juntos, pero ni modo. Ojalá que sí, y pues si no, van a estar con otro teacher que es súper chévere. Todos los teachers de acá son súper lindos. Y hay unos que son más complicados. Yo soy complicada, pero por ser así como nuevecitos, ¿verdad? Entonces soy más tranquila. Ah, sí, aquí estás. A ver, presentando. Bien. Ay, qué bello. Espérate. Ay, Chestnut, come on, babe. Espérate. Lo No sé. veo, no lo... ¡Ay, qué Oli. ternura! My name is Chestnut. Dile. Uy, cucoso. ¡Ay, qué lindo! Ay, qué rico. Gracias por los besitos. I love you, babe. Uy, qué rico. Él es mi bebé. ¡Qué Chestnut. lindo! Y le puse Chestnut porque en español significa nuez. Ah. Cuando él estaba pequeñito, así parecía un oso, pero de esos osos que les da cuerda y que camina así, chiquito. Fíjate que él era café y todo el pelito, digo, ahorita que es creció, solo le quedó la trompita y las orejitas, pero todo el pelito era café, café y el pechito era como caqui. Y le puse un corbatín rojo y se veía, pero guapísimo. Algún día les voy a mandar una foto a ver si la encuentro cuando estaba bebé. Muy bien, chicos. Entonces estamos viendo que ya estamos casi al penúltimo día. Está Josiah aquí, muy bien. Está Joelito, ya está aquí. Eli también. Georgie, Kevin, muy bien. Hey, what day is today? Can you please let me know? ¿Qué día es hoy? What day is today? Completo. No cucharadas como ayer. Una a la vez, yo sé que toda la mara quiere participar, pero una vez. Ajá. Wednesday. Wednesday. Today is Wednesday what? Wednesday. Wednesday, ajá. Nineteenth, very good. Pero antes de 19th, ¿qué va? October. Okay, so it's Wednesday, October 19th. ¿Qué más? 2022. Vaya, dale, Joanita. Lo quiero todito, completico. Ash, dale. Tuesday, October 19, 2022. Very good. Solo vamos a practicar la pronunciación del 19, porque 19 es algo, es el número cardinal. Pero solo para darles un refresh, chicos, cuando usted habla de dates, de fechas, ocupa los ordinales, no los cardinales. Entonces la pronunciación va a ser diferente, sería 19th, como con una Z al final, porque cuando usted lo escribe, pone el 19 y pone una TH chiquitita arriba. Esos son los números ordinales. ¿Qué significan orden? ¿Sí? Es decir, hoy es miércoles 19 de octubre, ¿verdad? Del 2022, si lo quiere traducir acá al español. Entonces, recuerden siempre, cuando usen dates, por lo menos la fecha, siempre tienen que usar ordinales, no cardinales. ¿No? ¿Sí? Entonces, 19th. Acuérdense que cuando 19. Vimos que las TH junta es como una Z en inglés. Y la PH junta es como una F. Por ejemplo, hay una ciudad en Arizona que se llama Phoenix. ¿Lo han oído? Phoenix, Arizona, ¿sí? ¿Sí? Entonces, sí. Phoenix se escribe Phoenix. Se escribe Phoenix. Phoenix. Ajá, con PH. PH es la F. Y de hecho también en Pensilvania está la ciudad que se llama Philadelphia. Se escribe PH también. Bueno, aquí tenemos un queso, ¿verdad? El queso Filadelfia. ¿Se han fijado? Sí. ¿Se han fijado en el rotulito que escribe PH? Sí. Filadelfia. Como tipología. Ajá, exacto. Entonces, por eso, porque viene del inglés. Acuérdense, PH es F
y TH es el sonido de Z. ¿Sí? Para que no se les olvide. ¿Y cómo saber si lo está pronunciando bien? Bueno, si a usted le sale un airecito de la boca, ya sea con uno, ya sea con otro, entonces you're pronouncing correctly. Si no le sale el airecito, tiene que ver cómo hace. Phoenix, mire, Phoenix, Arizona, Philadelphia. Exactly, muy bien. Ya ven que ya puede. El leak, pero qué cara, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? Tiene sueñito. Ah, que como se fue de parranda ayer, ¿verdad? Cansado. Y yo sé, imagínese yo. Sí, me imagino. No, pues sí, yo que voy para largo después. Pero ya me tomé mi té de bambú, fíjense, me ayuda. Trájate de bambú de Costa Rica. Ya, ¿qué sabe? ¿Cómo es? Fíjate que el té de bambú que traigo yo, bueno, ya viene deshidratado el bambú y tiene azúcar. Pero y ya solo está que tú le echas la, ya sea en agua caliente o en agua helada, y lo preparas como que fuera un café instantáneo, algo así es una bolsa más o menos así. Si te gustan las cosas muy dulces, en una taza normal de café, le echas la bolsa entera. Si te gustan las cosas no muy dulces, le echas la mitad y te alcanza para dos tazas. Pero el sabor, yo te lo podría comparar a un atol de maíz tostado. El sabor. Y el color, como que fue, ¿ustedes ya probaron, ya han visto la incaparina? Sí. Uh-huh. Ah, pues el color parecido a la incaparina, solo que un poquito más tenue el color. Pero es súper rico. Pues sí, debe saber bueno. Del momento que te lo tomas, en el caso mío, ¿verdad? Pero creo que casi todos los que les he dado y me lo han probado, dice, bueno, no es mío, la verdad que yo lo traigo de allá, porque lo traigo de una chinita. Allá hay mucho asiático, demasiado, diría yo. Entonces los productos realmente son de calidad. Fíjate que tú te lo tomas y vas sintiendo como una paz, como una relajación súper rica. Te ayuda a la presión arterial, a la ansiedad, a la digestión, a la diabetes, hasta para perder peso, sí, etc. Es una gran cosa, créeme. Y por lo menos yo me lo tomo y yo creo que después de la clase me parqueo. ¿De bambú es? Es de bambú. Solo que en este caso ya viene deshidratado. No me puede vender. Ay, Dios mío. Ya solo traje cabal contaditos. ¿Por qué? Ya los repartí, solo tengo para mí. Es que ya me ayuda la digestión. Bastante, diría yo. Y he tenido problemas ahorita como de reflujo. Entonces, es sumamente importante. Me ayuda bastante. Si mi sobrina trae, te va a pedir uno, ¿viste? Va. Espero yo que venga en diciembre, y si no, pues nos vamos a tener que esperar hasta el otro año. Debe ser bueno consumirlo siempre en la noche, ¿verdad? Como de hecho, si sí, yo lo tomo en la noche. Porque en media hora me parqueo. Dice Eli que lo quiere para relajarse. Sí. Sí, es súper rico. Es súper rico. Verás que hasta el olor, es que es algo tan agradable. No tienes ni idea. Allá puedo conseguir muchas cosas. Puedo conseguir incluso té de rosa de mosqueta, de verdad, y viene la rosita. También consigo té de lavanda. La manzanilla también la tengo. Quiero ver qué más. Ay, consigo un tal chilín. Bueno, en realidad se llama tsunami porque así me paro un puño en cosas. Es una gran cosa. Vieras que eso es lo que me gusta. Que eso sí, la vida en Costa Rica es bastante cara. Así dice. Sí. Pero así se gana, pero sí es bastante cara. Créeme lo que sí, por lo menos la comida, ufale. Y la gasolina estaba como a $5 el galón. Y lo que pasa es que allá todas las gasolineras tienen el mismo precio para que usted pues no se pelee, ¿verdad? Todo es igual, pero imagínate, $5 el galón, está cariñoso. Y todavía hay peaje, ¿sabes? ¿Te acuerdas que aquí cuando estaba el aeropuerto se pagaba peaje? No sé si te recuerdas. Los que tenemos más de 40 añitos, yo creo que nos acordamos un poco. Pero antes se pagaba peaje para salir. Es como un impuesto. Pues allá todavía se pagan los impuestos. Pero yo mi país no lo cambia. Bien chulo, va. A mí me encanta El Salvador. Especialmente que todo queda cerca. Y tenemos lugares muy bonitos, ¿verdad? El Salvador is beautiful. Si alguien te dijera, how's El Salvador like? Si alguien te dijera, how's El Salvador like? ¿Cómo describirías tú a tu pequeño país, el purgarcito de Centroamérica? ¿Cómo lo describirías? Dubai. ¿Cómo fue? Beautiful. It's the new Dubai. It's the new Dubai? Okay.
What else? Joanita dice que es beautiful. ¿Qué más dirían? El Salvador. Wonderful. Es wonderful. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otro adjetivo ocuparían para describir a este pequeñito país, pero tan calientico que es? Y tan rica la comida. It's the best. It's the best. It's the best of the best. Ooh, yes. Very good. ¿Qué más dirías? A ver, que huela yo el humo hasta aquí, por favor. Pueden hablar de todo, pueden hablar del weather, que es la verdad, el clima, pueden hablar de gastronomy, la comida o gastronomía. The beaches. The beach, ¿cómo fue? Beaches. No, devuélveme a decir. The beaches. Por eso, the beaches. Beaches. Mira, beaches. Como así como, shh, porque si me lo dices de la otra manera me dolieron los oídos. Con esa palabra, you gotta be careful with the pronunciation. Ay, es que soy yo como una tello, ¿qué? Por el amor de Dios. Por eso te digo, the vicious. Mira, bish, dilo. Bish. Eso, hoy sí. Ay, perfecto, ya casi me da un paro. Ok, very good. Ajá, the vicious are beautiful, right? Ay, sí. What's your favorite fish? ¿Cuál es su playa favorita? What's your favorite fish? Costa del Sol. Costa del Sol. Ajá. ¿Quién más le gusta la Costa del Sol? Tenemos el espino. Tunco. El Tunco Beach. Yeah. Si sí, le gusta el surfing. Más lluvia. ¿El cuál? Más lluvia fuerte ahorita. Más lluvia. Oh, no. San Blas también. San Blas. Very good. ¿Cuál otra? Los almendros. Los almendros. Las tunas. Barra de Santiago. La Barra de Santiago. Por el estero, Natalío. Muy bien. Muy bonita. What about food? Can we talk about food? ¿Podemos hablar de comida? Pupusas. Pupusas. The pupusas. What else? Pupis. Las pupis. Las pupas. Pupis, le digo yo. Ah, it's really good. Tamales, right? Tamales. Las riguas. Very good. Empanadas. Empanadas, good. Los atoles. Eso que tú dices, Joanita, es bien interesante. ¿Saben que El Salvador tiene la mayor, se podría decir que la comida, por lo menos en Centroamérica, no estoy hablando de América, pero en Centroamérica, diferentes tipos de comida donde nosotros usamos el maíz como base. De hecho, tenemos muchas cosas. En la agricultura. Ajá. Fíjate que, por ejemplo, ahorita que yo estuve en Costa Rica, ahí no hay ni un atol. Pero ni uno. No se hace atol. No usan tortillas. Fíjate. Y es un país de Centroamérica. Allá no conocen el atol. La rigua es peor. Tamales, tal vez sí. Pero no hay tamales, por ejemplo, de chipilín, que eso no hay. Piques menos. De elotes creo que puedes conseguir, sí, un poquito. Y tal vez de pollo, aunque usualmente le ponen más cerdo que pollo. Casi se parecen a los nacatamales nicaragüenses. Imagínate, tenemos un privilegio. Oh, sí. So if you talk about gastronomy, poner un negocio. Yeah, mi hermana tiene negocio de pupusas. A la carita, pues la baby no le hizo, pero sí, le va bien. Le encargan el curtido, porque el curtido lo hace como lo hacemos aquí en El Salvador. Con vinagre y agua. Sí, y debe todo. Pues sí, le piden extra curtido. Es que pues sí, no es lo mismo alguien salvadoreño que lo prepare, ¿verdad? Que alguien que no. Y aún así le cuesta, porque nunca va a encontrar el quesillo y el sardito de aquí. Jamás. Una gran cosa. So if we talk about gastronomy, yeah, a food. El Salvador, ¿qué dice? Has delicious foods, ¿verdad? ¿O no? Yes. What about the people? ¿Cómo, acerca de la gente? What can you say about your country? Sometimes the people are good. Sometimes, okay. A veces, buena. A veces, depends. Yeah. Pero in general, if we talk about in general, in general. Amable, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice amable? Friendly. Sí, puede ser friendly, easy going, nice. ¿Qué más? Courteous, cortés. Warmy.
warm es caluroso, caluroso, pero no que alguien se está muriendo del calor, sino que somos, ¿cómo te puedo decir? Muy amoroso. Muy amorosos, ajá. Que nosotros pues, somos muy dados, por decir así, ¿verdad? Uh-huh. Somos muy dados. Sí, porque tú vienes a El Salvador y lo primero que te hacen es dar un abrazo. Ah, eso sí. ¿Verdad? O cuando va al mercado. No todos, pero sí. No va a faltar quien le diga, vaya, mi amor. Exactly, ella. ¿Qué onda? Yo. Y si lo enamoran a uno. Ah, ¿verdad? Sí, que va a querer cosita, claro que me dicen, sí. ¿Verdad? Papito chulo, venga para acá. Me encanta que se diferencien. Y sabes que en serio, aquí. Más si tenemos. Uno anda despechado. ¿En serio? Yo creo que habla por experiencia propia. No, pero no por mí, En esos días se va a comprar al mercado. No, fíjate que hablando de mercado y de pupo voladores, una vez que estábamos en San José, allá se come sopa de olla en el centro de San José, más que todo en el mercado San José. Pero la sopa de olla se parece a la sopa de res que tomamos acá, pero le echan mucha zanahoria, entonces tiene que ser algo dulce. Pero fíjate que la señora del puesto donde estábamos comiendo estaba cuenteando a mi esposo. Y es feliz, pero ya me estaba matando de la risa. Y es todo rojito, rojito. Y le dice, y mi esposo siempre molesta y dice, pues mire, porque y no va a haber refil de fresco de cas, que en otras palabras es fresco de arrayán acá. Y no va a haber refil, le dice, pero aquel molestando, le dice, para ti, papacito, lo que quieras, ya te doy el refil. Y no solo para ti, sino que para todo. Y yo, me dice mi hermano, hay que traer a tu esposo más seguido. Me mira bien rojito, rojito. No, pero yo no, usted ya le dijo, ya le voy a dar, no preocupe, no se lo voy a cobrar. Le tengo aquí. Era todo buenísimo, ¿sabes? Fíjate. Sí, la verdad es que la pasamos chévere. Muy bien, vale, chicos. Ok, ya después de relax un poco, ¿verdad? Porque todos algunos están estresados, cansados, ¿verdad? Ya la teacher ya los puse así medio relax por ahí. Hasta el Joseph ya me estaba durmiendo. Entonces, muy bien. Ya te bajó, ¿verdad, Eli? Lo cansado. Ya viste, yo te dije. Muy bien, quiero que me ayuden en algo. Fíjense que acabo de encontrar unas pictures bien interesantes para practicar un poco el present continuous, pero verbally, ¿verdad? Pero fíjate que están bien raras. Porque son unas personas que están haciendo unas acciones, pero a la vez tienen una vestimenta. Por ejemplo, si vos te metes a un lago, lo que esperarías es un swimming suit, ¿verdad? Y por lo menos unos goggles y un gorrito, etc. ¿Pero qué te parece meterte a un lago con un sombrero y con tacones? Como que eso está fuera de serie, ¿no? Pues bueno, entonces las pictures son casi más o menos así. Y lo que yo quiero que me ayuden es, ahí todos tienen nombre. Entonces, me quiero que me ayuden, por ejemplo, a decir el nombre, qué es lo que está haciendo, pero a la vez está usando esto, que no tendría que usarlo. ¿Se acuerdan cómo se dice pero en inglés? But. Por ejemplo, digamos que se trata de la Katy. Se trata de la Katy que está ahí en escena. Entonces le decimos, Katy is swimming, but wearing high heels and hat. ¿Sí? Algo así tan sencillo como eso. ¿Les parece? Okay. Bye. Es bien fácil. ¿Cómo se dice tacones, teacher? High heels. Can you spell it, please? High de altura es H for hotel, uh-huh. I for ice cream, G for George, and H for hotel. And heels sería, son dos palabras. H, E, E for echo, echo, L for Lima, and S for Sierra. Okay. High heels. Alrighty, cool. Démosle. Amy, okay. Ada, welcome. Muy bien. Tenemos a Mirnita, tenemos a Jessie, a Amy que está por aquí, a Jaycee. Vaya pues, Jaycee, te quiero ver. A Gerardo, a Nel, no me quiten la pantalla. A Victor. Yeah, my man, Victor. Vaya, ahorita voy a compartir con ustedes y ahí me ayuden. Miren que Jaycee está con gorrito, está. Vaya, miren qué chivo. Bien raro, vean. Vaya, por ejemplo, a ver. Vean a Peter. A ver, ¿quién me hace una oración? Peter. What is he doing? ¿Qué está haciendo Peter? What is he doing?
Peter, he's resting. He's resting or he's sleeping, ¿verdad? Uh-huh. But it's raining. But it's raining. Podría decir, he's resting, ¿cómo se dice? Debajo del árbol. Debajo. Under. ¿Cómo dirías que está lloviendo debajo del árbol, pero está lloviendo? ¿Cómo dirías eso? It's raining. Exactly. Muy bien, Esther y Katy. Muy bien. Bye, qué raro, vea. Yeah. Pero sucede. Va a caer un rayo. Sí, de plano, a mí no me llega a dormir así, estar cerca de un árbol, cállate. Muy bien, ahora vamos a ver a Mrs. Smith. Y chistoso, ¿verdad? What is she doing? She carry an umbrella. Ajá, she's carrying an umbrella, pero what she's doing? But she's walking. She's walking, but But it's raining. It's raining. No. But it's a day. Soleado. A sunny day. It's a sunny day. Pero, exacto, pero yo quiero que me veas algo que ella hace contradictorio en ella. Ajá. She wearing a hat. Ajá. Ponele. She's walking, but. She's but wearing qué? She wearing a hat. A hat, ¿qué más? An umbrella. And? ¿Cómo se dice? Scarf. Scarf, very good. Ajá. Muy bien, exacto, perfecto. Vamos a ver otros. Vamos a ver. Vaya, Josiah, te voy a poner uno bien fácil. Vaya. Vamos con Mark. What is he doing? He's reading. No, he's reading or he's writing? Writing. He's riding. He's riding a bike, but? He's riding a bike, but he is in the water. Uh-huh, he's inside the water. Puede ser, creo que es una laguna, ¿verdad? What do you think? Creo que es como una lagunita. Ah, sí, mira, cabal, ve. Ah, vaya. Quiero ver. Jaycee, ayúdame en algo. Yeah. What is Helen doing? What is Helen doing? She's swimming. She's swimming, but. But. Wearing. He or she? She wearing. He or she's swearing? She's wearing. Uh-huh. Her clothes. Uh-huh. She's wearing qué? ¿Qué está usando? Her. ¿Qué está usando? She's wearing what? Hat. ¿Y qué más? High heels. ¿Y qué más? Skirt. Exactly. Te meterías a nadar así. Mira, voy a probar una vez a ver qué tal va. He puesto que no me muevo ni un centímetro. Ajá, cabal. Muy bien. Very good, Jay-Z. Vaya, muy bien. A ver, ¿quién más? A ver, Joanita. Vaya, Joanita, mira. What about Tracy? What is she doing? ¿Qué está haciendo Tracy? What is she doing? Está cocinando. ¿Cómo se dice cocinando en inglés? Cooking. Entonces sería, ella está cocinando. ¿Cómo lo dirías? She's cooking. Uh-huh. But. On the television. On the television, exactly. Imagínate cómo es posible eso, ¿verdad? Interesante. Yo nunca he visto un televisor que sirva como cocina. Pero bueno, todo podría ser en esta vida. Muy bien. A ver. Déjeme ver. Abby. Vaya, Abby, ayúdame en esta. A ver. Amor. Mr. Frank. Uy,
¿Quién dijo amor? ¿Qué onda? ¿Quién me dijo a mí? Ajá. Dale, pues. Mr. Frank is ready. Is ready? Ready. About the car. Ajá. He's reading what? ¿Qué está leyendo? What is he reading? Reading. He's reading, mira. The newspaper. The newspaper. Very good. Dale. So let's see. He's reading the newspaper. Mr. Frank is reading newspaper about what? But is under the car. On the car. Very good. Excelente. Muy bien. A ver, ¿quién más me ayuda? A ver. Amy, ayúdame con este. Mira, vamos a ver al señor Tigrito. Mira, ¿qué está haciendo el Mr. Tiger ahí? Driving. Ajá, is driving, but. No sé qué podía decir. But, ¿qué está usando? What is he wearing? He's wearing. Ajá. Sunglasses. Sunglasses, very good. A ver, algo complicado. Leanita, ayúdame en este. Hello. Ah, hello. Ayúdame a la familia. They are eating pizza. Ajá. But they are wearing. Ajá. ¿Cómo se dice pijamas? Pajamas. Pajamas, very good. Sí, está bien como lo dijiste. Pero fíjate que cuando usas el but, no necesariamente tenés que volver a poner el en este caso el sujeto. Porque como dijiste, they are eating pizza, but they are wearing pajamas. Entonces, solo tienes que decir, they are eating pizza, but wearing pajamas. ¿Sí? No necesariamente tienes que duplicar el sujeto. Pero está bien, te felicito. Very good. A ver, miren este que interesante el que está aquí. Al que se esté durmiendo, le repito. Y yo say, I'm paying attention 100%. Eli, ¿dónde estás, Eli? Muy bien. Te felicito, por aquí estás. Vaya. ¿Y qué pasa aquí con Lynn y Bob? What are they doing? Sería you, he, they, she, we, you, they, very good, they. They playing. They is or they are? They are playing. They are playing what? But. They are playing what? ¿Qué están jugando? What they are playing? Sería tennis. Tennis, ajá. Mm-hmm. But. But, umbrella. But, wearing or using? Pero, using, umbrella. Using umbrellas and wearing what? Using umbrellas, sí. Y ese te da más complicado, fíjate, porque tenés que decir que usen sombrillas, pero a la vez están usando ropa formal. ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo se dice así como vestimenta? Formal clothes. Formal. Formal clothes. Ya, el suit, que se escribe suit, el suit, ese solo es para los chicos. Ya bien. Para así, para hablar en general. Formal sería clothes. Formal clothes. Formal. Mm-hmm. Exactly. Or office clothes. A ver, ¿quién quiere participar? Yo sé, Claudita. Sí, Claudita, dale con todos los poderes. Es bien fácil, mira. ¿Ah? No understand. No understand. Claro que no understand. Sí, understand, hombre. Vaya, mira. Esta chava, ¿qué está haciendo? What is she doing, Ana? Running. Running, very good. Running, pero está running, ¿con qué? ¿Con qué? Con breakfast. Con briefcase. Breakfast. Yo, ya tenés hambre. Breakfast, estás diciendo desayuno, no, fregues. Muy bien, ya tiene hambre. Sí. Es que no has cenado. He comido. Ah, eso es la cosa, muy bien. Va, entonces, ¿cómo dirías? Ella está corriendo. ¿Cómo dirías tú eso? She's riding. She's running. She's running. But. But.
usando, ¿cómo se dice? Using. Using más que todo es si vos estás, tenés como un artículo diferente. Pero podés usar, usar de vestirse sería wearing. Wearing, ¿cómo me dijo la palabra? No. ¿Wearing qué? ¿Qué está usando? Heels. Heels. ¿Cómo se dice zapatos de tacón? Heels. High heels. High heels. High heels. Ok. She's running but wearing high heels. ¿Y cómo sería sosteniendo un maletín? ¿Cómo se dice sosteniendo en inglés? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Sosteniendo? Así de la mano, ¿no? ¿Cómo sería? Cuando yo sostengo algo con la mano, ¿se recuerdan cómo se dice? Taking. No, taking es tomar, tomando. Hold. Ajá, 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 y ahorita. Hold. Holding, very good, holding. Entonces sería, Anita, she's Anita, running, but she's running, wearing high heels, back, and holding, high heels, and holding, holding a briefcase. Briefcase. Dale otra vez, Joan, Claudita, completo, dale, tú puedes. Ay, no, no me acuerdo. Come on, nah. Vaya, vamos a ir de pasito a pasito. ¿Cómo se dice que ella está corriendo? Anna running. No, pero no me quites el verbo to be. Anna is Anna running. Is running. Is running, de correr. Is running. No, dilo, running. Running. Ajá, pero. ¿Cómo se dice pero? But okay. Vaya, entonces decímelo ahorita, cabal. Anna is Anna, running but, dale. Anna is running back. Ajá. ¿Cómo se dice usando tacones? ¿Cómo se dice usar, chicos? Wearing. ¿Cómo se dice tacones? High heels. Ajá, vamos high hasta heels. Ahí. Volvamos al principio. Anna is running but wearing Anna high heels. Dale. Anna is running. Mm-hmm. Back. Ajá. Wearing. High heels. High heels. Muy bien. ¿Y cómo se dice sosteniendo un maletín? Holding a briefcase. Holding. Vaya, hoy dale todo vos. No importa que no lo digas, excelente, no importa, pero dale, yo sé que vos podés. Anna is running back wearing half heels. Ajá. Oye, tus compañeros. Holding. Oigan otra vez, pronúncialo bien para que ella pueda cachar. Holding. Con J. Holding. Ajá. ¿Cómo? Holding con J. Holding. Ajá. Holding. Ajá. Breakfast. No, ya te dije que no digas desayuno. Ya tenés hambre. Briefcase. Te lo voy a escribir aquí, mira. Ya vas a ver. Estás diciendo eso, mira. Anna is running. But wearing high heels. High heels. And holding a briefcase. Briefcase, eso es lo que estás diciendo, mira. Brief, que te siente el airecito. Briefcase. Briefcase. Muy bien, excelente. Y la última, pero no la última, Jennifer Alexandra. Muy bien. What about Randy? What is he doing? ¿Qué está haciendo Randy? Ajá, está montando bicicleta. ¿Cómo se dice? On the right bike. Okay. He's riding a bike. Ajá, but
bath in water. In water or on the water? ¿Cómo dirían? On the water. In the water. In the water. In, porque es adentro. Muy bien, lo felicito. Excelente. Very good job. No está tan mal, vea. Ajá. Vaya, les tengo dos juegos más interactivos para que se relajen un poco más. Ahorita les estoy metiendo mucho el present continuous. Para que se recuerden de cómo decirlo, de cómo practicarlo, porque no es lo mismo escribirlo y tener la fórmula aquí que hablarlo. ¿Sí? Por eso es que les estoy dando mucho énfasis ahorita al speaking. Aunque me casi la Claudita me mate, pero no importa. Ahí estamos. Muy bien. Vaya. Vamos a jugar ahorita a Cajú y después vamos al otro. ¿Les parece? Yes. Ready to rock and roll? Ah, no, I don't believe you. Are you ready to rock and roll today? Yes. Yes, I'm ready. Okay, come on, energy. We almost finished this bottle. It's only one day left, so come on. You can do it. Let me know when you're ready. Would you like me to send you the link one more time? ¿Quieren que les mente el link otra vez en el WhatsApp? Yes. Yeah, okay. Yes. Now, we'll send it to you right now. Please double check your WhatsApp, if you don't mind. Denle chequen su WhatsApp. Let me double check right now. The IT is kahoot.it. I already sent it. Ya lo mandé. Did you receive it? ¿Lo recibieron? Did you receive it? Yes. Okay, cool. All right, you did? Okay, awesome, good job. All right, well, let me double check really quickly what we are gonna practice today. All right, let me double check if it's just the one. Yeah. Al fin. Al fin, finally. Let me check, no, this one, let's see. No, this one, no. This one is not for you anymore. Y el fin. Y el pin. And the pin teacher? And the pin teacher? Okay, I will give it to you. Pin teacher, please? Oh, wait a minute, wait a minute. Hold your horses. Hold your horses. Vaya, we're practicing the numbers right now. Vamos a practicar los numbers. Cardinal numbers, en este caso. Ready? Yes, yes, I'm ready. Okay, so the numbers are 806. 1, 2. All nine. Ay, me quedé. All right, me quedé. Ajá. Ready. Okay, let me repeat it back. All right, please. It's 806, 1209. Would you like me to repeat it one more time? No. No? Yes. Yes. All right, so, all right, 806-1209. I do have Kathy, Daisy, Amy, Leah, and Death, que todavía no está muerto, dice Clau, Jennifer, Alejo, Johanna. Okay, who's missing? Who's missing? ¿Quién está? ¿Quién le falta? Who's missing? Yo. Ajá. Esther, no tengo, no la tengo. Quiero ver, no tengo a Georgie, no tengo a Jaycee, no te tengo. Where are you, Jaycee? ¿O ya está aquí? Vaya, no me duerma, pues. Me tiene que ganar esta carrera, oiga. Quiero repetir nuevamente, teacher. Bueno, lo repetiría si tú me dijeras en inglés cómo se dice, me vuelve a repetir. Me puede ayudar. A ver, ayúdale. ¿Cómo dice? Can you repeat, please? Can you repeat, please? One more time. Two, repeat. No, no, departamento técnico, teacher? Por favor. Dale otra vez. Es que quiero que Virginia me pregunte a mí. Quiero eso. Vamos a ver. A ver, Virginia, escucha lo que te dice Katy. Can you repeat, please? One more time. Más lento. Yeah, dígalo, yeah. Slowly. Slowly. Can you repeat, please, one more time? Okay. Can you repeat, please? Lo último. One more time. One, two, more.
One more time. Very good. Ya viste, yo voy. Muy bien. Acuérdate que dice one more time. Let's do it again. ¿Te acuerdas de esa canción? Yo siempre relaciono palabras nuevas con canciones y ya me puedo. Y es más fácil. Yes. Muy bien. Ok, Virgie. Hoy sí te lo repito, fíjate. Te felicito. Espérame que este IT department mucho molesta. Mentira. El 806-1209. Vaya, ¿quién me falta? Raulito, estás aquí. ¿Qué más? Eneida, Georgie, Merly, Marvin, Claudita, Victor, Ingrid, Carmencita, ¿quiénes no están aquí? A ver, Lianita, ¿estás también en el juego o no? Sí. Yo no estoy, solo tengo un dispositivo. Sí, vaya, pero... no importa, Marvin, pero quiero que ahorita estés ahí. ¿Qué pasó? Pero desde el teléfono creo que no se puede jugar, ¿verdad? Sí se puede. Lo que va a hacer es que tenés que ver, vas a tener que cambiar rápido. Cambiar pantalla, sí. Ajá, cabal. Exacto. Salir de azul, luego al juego y así. Ajá, cabal. Va a ser un cachito más difícil. No, no es necesario. ¿Cómo? Entonces. Yo estoy con un solo teléfono y tengo abierto el navegador con el juego y el Zoom se minimiza el solo. Ah, no, oigan el IT department, oiganlo. Ah, en el navegador. Sí, es técnico. Pues sí, me extraña. IT department, could you please be so kind to repeat it one more time, if you don't mind? Solo, pues, solo deben salir sin cerrar el Zoom y él solo se va a minimizar. En el teléfono aparecen tres botones en la parte de abajo, un cuadrado, un círculo y un triángulo. Utilicen el círculo. Eres formidable. Sí, luego va a tener... Good. Es lo bueno de tener el IT department por aquí, vea. Uh-huh. Vaya, ready or not ready? Ready. Ready to rock and roll, vaya. Tengo tres. No se preocupen, que hay otro para que podamos jugar. Ok, let me share right now my screen. And let's move forward. Alrighty. We have Virginia here. All right. Acuérdense. It's timely. Lean rápido. Chequen las respuestas. Y ojo con la puntuación. ¿Verdad? Que por eso a veces se van. Démosle pues. W and just no questions. Tanto que les he estado repitiendo yo esto. Quiz. How do you spell your last name? How do you spell your last name? No me voy a poner I don't know porque los ahorco. Muy bien. ¿Por qué no era el 4? ¿Saben por qué no era? No tenía punto. No. Aparte de no tenía punto, ¿por qué no creen que era el 4? Estaban minúsculas. Exacto. ¿Se recuerdan que yo les dije cuando vimos esta sección que su last name se escribe con mayúscula? Cuando lo escriban y cuando lo deletreen escrito. Exactamente. Si no se acordaban, you will never forget. No les va a olvidar. Bárbara, Katy. Jay-Z. Vaya, Jay-Z. Me lo prometiste. Entonces, dale con todos los poderes. Merly y Esther y Jennifer. Very good. Let's move on. True or false? Esto se lo vuelvo a repetir 5,000 veces. In a just no question, the intonation goes down. ¿Sí o no? ¿La entonación va para abajo en una just no question? ¿Sí o no? Es que si no me salen bien, se los ahorco. ¿Por qué me dicen que es verdadero? Y acuérdense que habíamos estado haciendo las raising intonation en las falling intonation. ¿Se recuerdan que vimos eso? Chicos, en la just no question, la intonation va a ir siempre para arriba. En la WH question, es para abajo. Never forget. Ajá, vea. Katy, ¿qué te pasó? Jay-Z. Jay-Z, te estás poniendo las pilas, my friend. Yeah. Muy bien. Démosle, pues. Es que no puede ser que las dos veces seguidas han sido chicos. Chicas, perdón. Hoy tiene que haber un chico, ¿verdad? Démosle, pues. True or false. Vaya. Miren esto. In a WH question, the intonation goes down. ¿Sí o no?
Tienen la clave de lo que acaban de leer. Si me lo sacan malo, ya sería el colmo. Lo acaba de decir. Claro, pues sí, si me da un ataque, si sacan malo. Al caso. Qué increíble. Ajá. Vaya, muy bien. ¿Quién fue el que contestó primero? ¿Quién es Andrés? A ver. Ah, usted, Josiah, muy bien. Silvita, Barba. Jaycee, ¿qué te pasó? Tercer puesto. What happened to you, my friend? Chris, is your teacher from Canada? Vean la respuesta. Chequeen puntuación. Is your teacher from Canada? Bárbaro, muy bien. ¿Quién me puso en la suya? Yes, they are. Estoy hablando de un teacher, no varios, hombre. Qué barbaridad, muy bien. Salud, Andrés. Silvita. We to go. Jaycee, ¿qué te está pasando? ¿Estás a punto de quedar? No, 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 no. Jaycee, ¿qué onda? Me lo prometiste. Muy bien. Quiz. No, nada. Vaya. Hay una oración aquí y tienes que escoger el WH question correcto. Dice, they're from Vancouver, Canada. ¿Cuál es? Where are, where is, are, okay. Ay, no. Ajá. Where are they from? Where is todavía, si estamos hablando de ellos. Vaya. Salud, Silvita. Bárbaro. Josiah. Y Jaycee, la Claudita ha respondido más respuestas correctas seguidas. Very good. True or false? Miren esto, es bien fácil. En la oración, she's my classmate, el apóstrofe S es la contracción del verbo to be is. ¿Sí o no? Bárbaro, ¿y quién todavía me pone que no? Very good, Katy, bárbara. Pelea, Katy, por el puesto. El último. Possessive adjective for the following pronouns. Esto ya lo vieron. El are, you, he, she, it, will, you, they. ¿Cuáles son los possessive adjectives para cada uno? Puta, ya me quedé. Ya te oí, Claudio. Lo acuerdo, mano. Qué barbaridad. La siete. Ok, the third place goes to... ¿Cuál era? Jaycee. Vaya, por lo menos está bien, Jaycee. Second place goes to... Katy. And the first place goes to... Woohoo! Josiah. Way to go, my friend. Yay, qué bárbaro. Les tengo uno más. Pero no es un cajú. Este me lo van a tener que, no van a participar ustedes directamente, pero sí indirectamente. Ya van a ver de qué se trata. Necesito que me, pero tiene que relacionar con esto, no se preocupe. Tiene porque tiene. Muy bien. Vaya. Piense que estos son cinco cajitas. Cinco cajitas que tienen que ver con present continuous. A nivel general. Usted saque toda su cajita de su bolsa del gato Félix de todo lo que ha aprendido del present continuous ahorita, porque lo va a necesitar. ¿Le parece? Ok. Vaya, chivo, pues. Vamos a ver. ¿Eh? ¿Sí? ¿Pipi o no? Yes. Vaya, chivo. Vamos a iniciar. A ver. A ver, Jaycee. Uh-huh. Dale, le doy a la primera. Sí. Vaya. ¿Cómo se dice dele clic en el primer número? ¿Cómo se diría eso en inglés? O la caja número uno. Input. No. No. ¿Cómo se dice clic? Dele clic. Click in the box number one. Exactly, Josiah. Click on box number one. Dele. Dígamelo. Click on box number one. On box
number one. Vaya, démosle a ver qué dice. What do I need to add to the verb when I use the present continuous? Este, este o este. ¿Qué le añado al verbo? ING. No, estoy hablando con Jay-Z. I'm sorry. Sí, Boxy. Ok. ¡Bárbaro! Vaya, ¿quién fue? ¿La Katy fue, vea? ¿La Katy fue, vea? No. ¿O fue la Jessie? La Jessie fue, vea. Vaya, Eneida, hoy te toca a ti. Dele, pues. Dígame, dele clic en la caja número 2. ¿Cómo lo dice? On box number 2, very good. Vaya, vamos a la pregunta. Which of these is correct? Vea las tres preguntas. ¿Cuál es la correcta? A, B o C. Dele, porque el tiempo está corriendo. 13 segundos, no dele, 12. ¿El B? Yes. Word B. B. Ok. B, B. Bárbara. Good job, girl. Woo-hoo. Joelito. Dele, dígame. Clic en el box número 3. Dígame. ¿Cómo dice en inglés? Espérame que no lo oigo. Dale. Quita el mute, pues. Click box number 3. Very good. Which of these words is not usually used with the present continuous? Always, at the moment, or now? ¿Cuál es el que no usamos con present continuous? ¿Cuál de las tres? Si no sabe, invente. Always. Always. ¿Cómo dijo usted? Always. Mm-hmm. Pues sí. Bárbaro. Good job. A ver, ¿qué más? Raulito, ¿dónde estás? Aquí estás. Vaya, Raulito, decime que le dé clic en la box número 4, decime. Click on the box number 4. ¡Bárbaro! When do I use the present continuous? ¿Cuándo lo uso? ¿En cuál de las tres opciones? ¿Cuál cree? ¿La A, la B o la C? B. B. Let me double check. ¡Sí! ¡Bárbara! ¡Good job! Y la última, a ver quién no me ha participado aquí. Marvin, ¿estás por ahí? Sí. Vaya. Vaya, Marvin. Decí que dele clic en la box número 5. ¿Sí? Click on the box number 5. Vaya. Mira, which of these is correct? ¿Cuál de esas tres es correcta? What do you think? Puede ser con do también, vea, pero no te voy a decir si es la correcta o no. Hey. ¿Cómo? Hey. Hey, ¿están de acuerdo con chico Marvin? Sí. No. Sorry. Oh, no. I'm sorry for that. ¿Te gustó? Yeah. Es interesting, ¿verdad? Te hace pensar. Bueno, chicos. Vaya, ve, así hemos repasado el present continuous. Interesante, ¿verdad? Yes. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, reclamo de Hable Oro, Calle para Siempre? Sí, no. Teacher. A ver, pregunte, pues. No, no, ninguna pregunta. Solo que me costó entrar este día. Le costó entrar. ¿En serio? ¿Qué le pasó? Sí. Si teníamos el mismo ID y todo. Sí, pero no sé dónde me conecté y aparecía solo yo conectada. ¿En serio? Lo que pasa es que debe haber hecho una reunión aparte porque ahí sale la opción como para realizar una reunión aparte. A lo mejor, no sé, tengo que salir y volver a ingresar de nuevo por medio del correo. ¿Y conste? A mí me pidió un nuevo registro y inició esto. De verdad.
Mira, fíjate que sinceramente no tengo nada en contra tuyo. Nada. Ella me descubrió que la había bloqueado. No, no mentira. No, nada que ver. No, no, no. Para nada, okay. Al contrario. Lo bueno es que te entraste. Y mira, ay, para el juego, bien chivo. Pues sí. Mañana, chicos, les tendré algo más interesante. Okay. Último día, ¿sí? Último día. Exacto, Ale. Muy bien. Diploma. Vaya, mañana quiero que me hagan una presentación de ustedes. ¿Les parece? Preparamos. Ajá, yo creo que alguien le dio un paro, ¿verdad? No. ¿Cómo fue? ¿Cómo hacemos para votación para que siga en el módulo 2? Y no sé, fíjate, tendré que hablar seriamente ahí con los de administration. No, lo que pasa es que yo no les puedo pedir, por ejemplo, un gran párrafo si apenas están aprendiendo lo básico. Sí, eso para internet. No, espérense, que si están... Intermedio, con... más o menos, intermedio. Mire, pero el 2 es de nivel básico también, o ya es intermedio. Sí, todavía, no, todavía. ¿Cuántos módulos son del nivel como básico? Como 6. No, mentira, como 4 son. Del básico son 4. Del intermedio son 3, ¿va? Ajá. Y del avanzado son 2. No, son 3 igual. Ah, pues sí. Ya después del trabajo, del TOEIC y todo eso, ya otra cosa. Okay. Ajá. Ah, bueno. ¿Lo voy a exprimir? No, mentira, no vienen. Pregúntenle a mis niños ahí de intermedio y avanzado, y ahí ven. ¿Ah? Uy, no, mentira. No, te preocupes. Muy bien, chicos. It's time to go to sleep, ¿verdad? Porque el Juan Carlos, yo creo que tiene ya la cama, la pared y la colcha, si vieras. Mira, hasta se está durmiendo. Yo creo que te tenés que comprar de aquellos lentes que tienen los ojitos. Sí. ¿Vean? All right, guys. Have a lovely night. Bye-bye. Bye. 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 Bye.